Ay, 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 pues miren, mira, mira, las montañas, mire, qué barbaridad, la profundidad que tiene, Ramón, mira nomás, esto sí que, pues ya mero llegamos al rancho este, El Venado, aguas termales, y ahorita, aquí encontramos una persona, viene a todo, ¿verdad, Marcos? Es el dueño. ¿Es el dueño el muchacho? Sí. Qué joven está, ¿eh? Oh, está joven. Sí, ¿verdad? Pues agradecemos mucho, ¿cómo se llama? Marcos. No, pues sí, nos brindaron una. Nos dijeron, queremos que vengan. Yo ya he venido a aventurar, pues. Ajá. Hice un video y les gustó mucho. Y ya nos hicieron la invitación. Tráete a tu familia, dice, y les vamos a dar una cabaña para que se queden todos ahí. Y es la cabaña más nueva, dice. Ajá. 4 habitaciones y con su baño cada habitación. 4 habitaciones, Marcos. ¿Eh? No, hombre. 4 habitaciones, así que. Sí, una para cada quien. Una para cada quien, es cierto, ¿eh? Sí, que si no, no, mi tío Moro es el que se tiene que regresar, ¿eh? Oye, Kesia. Qué privilegiados somos, ¿verdad? Sí, hombre, qué bárbaro. La verdad. Fíjate que increíble, pero cierto. ¿Cómo nos quieren? Nos quieren a todos nosotros, esas personas. Ya nos pusieron aquí el brazaletito, miren, aquí lo traigo, todo lo traemos ya. Dígale, el brazalete dorado con acceso a todo. Sí, la capa con de tierra. Acceso a todo lo que hay aquí. Mire cómo se ándale, va. Correcto. Uh-huh. Ya, ándale, gracias por este. Por el, ¿cómo te diré? Pues ándale por decírmelo. Por decírmelo. Gracias por la información. Ey, ándale, sí. ¿Qué dijo el de la película de Chente Lambiscón? ¡Chente Lambiscón! No, no, quedé impresionado con el modo de estos muchachos, hombre tan joven y tan amable. Y sin saber el paquete del dueño. Yo no sabía que era el dueño. Yo no sabía que era el dueño. Capaz y también ves sus videos. Bueno, pues yo creo que el negocio ándale, más que también. Familiar, pero él es el mero, mero encargado de todo. Órale, y es tierra y de todo esto, todo lo que estamos viendo, era ay, qué barbaridad, no puedo creer. Híjole, qué barbaridad. Ya llegando ya este. Vamos a echar un shower ahí en las aguas termales. ¿Abajo todavía? Abajo hay un puente y con mucha agua. Ajá. Para que grabe ahí con carro. Ah, ok. Impresionante. Uh-huh. Hombre, qué barbaridad. No, mira, nunca había visto una cosa así tan increíble. Los cerros tan altos, las barrancas, los vacíos, los precipicios, eso tan hondo, tan profundo. Pues ahorita en un rato más llegamos ahí al rancho El Venado, aguas termales. Muchas gracias, agradecemos mucho a estas personas que nos dieron todos esos servicios, hombre. Gratuitamente. Pues ya llegamos ahora sí, ¿verdad, hijo? Sí, ya. Ahí está. Nomás va a buscar la cabañota que nos van a facilitar aquí las personas. Ahorita que nos digan tus hijos. Pues ya estamos aquí, amigos, en el rancho El Venado. Híjole, qué lindas personas.
Nos dieron una cabaña de 4 habitaciones y cada habitación tiene su baño. Está hermosísimo este lugar acá. Agradecemos mucho a esas personas, ese corazón, esa amabilidad. Y miren, no vamos a pagar absolutamente nada. Si es de que quieren venirse a pasar un fin de semana, toda la gente que sigue el canal de La Vida del Rancho, La Voz del Rancho, todos los canales de la familia, pues déjense caer para acá. Rancho El Venado los espera. Está lindísimo, está hermoso. Miren, nada más cómo se ve todo para allá. Todo lo que van a ver, todas esas, allá los cerros, todo, todo, todo eso. Y lo que falta a continuación, apenas vamos llegando. Pero espérense, como dijo don Raúl Velasco, aún hay más. Pues amigos, aquí está Aguas Termales, Rancho El Venado. Cuando quieran venir, amigos, por acá, pregunten. Aguas Termales, Rancho El Venado, los espera con los brazos abiertos. Ahorita vamos a ver allá abajo, a ver qué encontramos. Pues amigos, ya estamos aquí en Aguas Termales, Rancho El Venado. Miren, vengan, pasen, esta es la habitación que vamos a tener todos. Marcos, su familia y los que estamos aquí, los que venimos con él. Miren nomás qué chulada. Miren, un sofá ya. Ay, para sentarme cómodamente. Miren. ¿O qué les parece? No, hombre. Si les sigo, no, espérense, pero falta lo menos. Miren. Ay, yo tengo ganas de un desayuno, de unos huevos rancheros con unos frijoles a la fritos. ¿Y qué pasó? Con unas tortillas, no me hace que no sean hechas a mano, pero ¡tengo hambre! Muy bien, miren nada más aquí. Bueno, vengan para acá. Miren. Aquí está, miren. Qué chulada. Miren nada más qué belleza. Aquí para lavarse las manos. Y aquí, como dicen por él que tiene hambre, y a ti se olla, porque si no, se muere olla. Mira nomás el de este refrigerador, la licuadora, y para hacer café. ¡Ay, mamá mía! Ahora, vengan para acá. Ah, no, esta es la habitación. Esta es nuestra habitación. Vengan para acá para que vean. Les muestro el baño. ¡Ay! ¡Mamá olla! ¿Qué tal? Fíjense nada más cómo se ve. Ahora, vengan para acá. Ay, Dios mío santo, no, hombre, aquí voy a dormir yo como rey. Hasta la vista, baby. Y si yo, tomorrow morning. Oh. Oh. Hombre, si la sigo me quedo dormido nomás. Qué colchón. Miren, les muestro todo, fíjense, todo lo que es este, el cuarto, el ventilador. Las cortinas, todo eso. Vengan para acá. Vengan para acá. Amigos, esta cabaña tiene 4 habitaciones. ¿Y qué creen? Cada habitación, como ya lo miraron, de lujo. Mamá mía, me siento como un artista. Qué bueno que fuera un artista, un famoso, ¿no? Pero me siento así porque no es cualquier cosa esto, ¿eh? 4 recámaras, en cada recámara un baño deluxe, digo de lujo. Mamá mía, no puedo creer. ¿Y qué creen? Todo gratuito. Le damos las gracias al propietario de este lugar, esta persona, el dueño de todo este lugar tan hermoso, tan bonito. Le damos mucho las gracias. El canal de La Vida del Rancho y La Voz del Rancho y de toda la familia les agradece, mis muy buenos amigos, esa generosidad de vernos dado todo esto gratuitamente. No vamos a pagar absolutamente nada, ni para bañarnos, ni de cada cuarto, de nada, nada, nada. Ay, no, qué barbaridad. Por eso les digo que nuestros seguidores, y hay personas también que no son nuestros seguidores, que tienen un corazón
tan grandototote que cuántas cosas no hacen para con nosotros. Y miren esto que acaban de hacer. Yo no contaba con una cabaña como esa. Nunca en mi vida me había yo quedado en una cabaña así de esta magnitud, de esta clase. Y miren, aquí está, miren lo grande del lugar. Allí está una de cámara, aquí está otra, son dos, y estas son tres, y estas son cuatro. ¡Oh! ¡Hombre! Y miren allá la ventilación que existe por allá. Pues ahora, amigos, quiero yo decirles una cosa. Se les hace la cordial invitación de parte del canal de La Vida del Rancho, La Voz del Rancho, y los canales de toda la familia. Les recomendamos este lugar, mi gente que está en los Estados Unidos, donde quiera que estén, por favor, vengan a este lugar. ¿Cómo se llama? Se llama Aguas Termales del Rancho El Venado. El Venado, sí señor. Nuevamente recalco y doy las gracias a los dueños de aquí de estos lugares. Muchas gracias, mis amigos. ¿Cómo les puedo pagar todo lo que hacen ustedes para con nosotros? Gracias, amigo, muchas gracias. Le mando un abrazote a esa linda familia que nos dio y que nos hizo posible estar aquí sin pagar ni un centavo. Pues, amigos, síganse suscribiendo al canal de La Voz del Rancho y no dejen dejar su like si les gustó este video y compártanlo y suscríbanse al canal de La Voz del Rancho. Esto no termina aquí. Faltan allá las albercas. Falta mostrarles las albercas. Amigos, ya nos bañamos, ya disfrutamos en este lugar tan hermoso, lejos de la ciudad, muy lejos de la ciudad, de esos cerros solitarios. Es un barranco enorme donde estamos. Aguas Termales, el Rancho del Venado. Miren nomás qué bonito, la luna, bien llena, llena. Vamos para acá, para abajo, a ver si no hay algo de ruido para poder grabar. Si hay ruido, pues ya ven que no se puede. Pero estamos disfrutando de esta noche tranquila y hermosa. Ya nos vimos aquí bañándonos, amigos. Mira qué rica agua. Qué relajante, relajante. Ay, súper caliente, normal. Y la otra está pero bien agradable, soportable. Una cosa, uff, de lo que no tienen idea. Ya metí el agua, pues ahora pues ya, a dormir. Ya para mañana Dios dirá qué es lo que haremos. Miren nomás. Voy a soñar. Voy a soñar dormido. Pues claro, ¿no? Con esta cama. Nunca, amigos, he ido yo para Ensenada. He ido a muchos lugares. Pero nunca me he tocado un cuarto con estas camas. Miren, miren nomás, los colchones. Brinca, se salta sobre él, ni un ruido ni nada. Y aparte de eso, mire, ¿cómo se mueve? Tiene un resorteo chulado. Pues bueno, que pasen buenas noches y para mañana a ver qué es lo que haremos. Por lo pronto, adiós, buenas noches, mis amigos, hasta mañana, primeramente Dios. Ya amaneció. Voy a ver si ir a grabar porque ya no se pudo grabar nada por el ruido, la música y un montón de cosas. Ay, ando bien despeinado, disculpen. Voy a aprovechar ahorita. Ay, dormí a gusto, feliz, feliz que dormí aquí. Pues dejen voy para transmitirles allá algo que ahorita que está silencio todo. Porque no se pudo grabar ayer nada porque mucha música, no se pudo. ¡Vámonos! Buenos días, amigos, buenos días. Miren, me acabo de levantar y ¿qué creen?
No hay ningún ruido. Ayer no pude grabar bien allá abajo en las albercas. Por la razón de que... había mucha música, mucho ruido. Vámonos allá para abajo. A ver si puedo lograr grabarles donde nos bañamos. Aquí están esas cabañas, miren. Ya nos tocó a nosotros en aquella cabaña. Color cremita. Miren qué a gusto dormí yo. Dormí como nunca en la vida. En esa linda recámara, en esas camas tan... ¡Ay no, qué chulada! Y estas son cabañas también que están acá abajo, miren. Aparte de estas otras que está acá, bien bonita. Pues vámonos para allá. Vénganse. Ahorita que no hay ningún ruido, espero yo. Digo yo. Oigan cómo se escucha el ruido. Escuchen el ruido del agua que está por allá entre los matorrales. Oigan. Oigan. ¿Qué tal? No se ve. Está lleno de plantas, de todo, matorrales, todo. Pues vámonos. Dejen antes de que alguien se levante y ponga música. Y se acabe entonces la grabación y no pueda grabarles nada. Aquí voy a todo lo que da. Miren qué bonito está allá, ¿para qué lado? Hombre, los cerros están. Estamos en un hoyo aquí abajo. Bien bonito, mero acá abajo. Vámonos, vénganse. Esta es la única manera de poder lograr transmitirles o de hacer este video para ustedes así tranquilamente. Todos están bien dormidos y algunos, aparte de que, pues ya se fueron. Ayer se fueron ya por la noche. Pero miren nomás qué chulada. Miren, el agua que está cayendo de por allá, miren. El agua que está cayendo de por allá y ahí también, miren. ¿Qué tal? Miren. El vapor que sale del agua está caliente. Esta de aquí, esta primera, está caliente. Y la otra de allá, súper caliente. Y vamos. ¿Por qué? Si no aprovecho ahora, no lo voy a aprovechar nunca. Miren qué chulada. Vámonos para acá. Vámonos por acá. Por aquí voy subiendo. Y para que vean de una vez ya desde arriba. Los cerros, para que vean lo alto de los cerros y dónde estamos acá abajo, miren. Desde allá, de lo alto, hasta acá abajo, miren. Hasta aquí. Aquella agua que está allá, como le digo, está caliente. Pero nunca igual que esta de acá. Miren también cómo está cayendo allá el agua, miren. Fíjense, qué chulada, el ruido, tan silencioso. Aquí nos quedamos, amigos, aquí nos quedamos a dormir. Gracias a Dios a unas personas que nos dieron la entrada gratuitamente, del cual les agradecemos muchísimo a esas personas de que hayan hecho esto por nosotros. No nos cobraron ni un 5 ni de la entrada, ni de la cabaña. 4 recámaras. Tenía la cabaña y cada cuartito contaba con un baño de lujo completamente, como ustedes ya lo miraron. Y acá están los comedores, miren, aquí está, aquí donde se disfruta, aquí de cuando viene uno aquí a bañarse, a comer, aquí todo esto, miren, aquí se sienta uno. Así es de que vénganse, amigos, no lo duden. Vénganse a este lugar tan bonito que lleva por nombre Aguas Térmicas, el Rancho del Venado, algo así. Y miren, todo lo que hay para allá, no, hombre, para allá está bien bonito, para allá, miren. Allá, ¿para qué lado? Si escuchan el ruido del,
Pues dejen, vamos a caminar de una vez por allá para mostrarles aquel otro lugar tan bonito que se escucha el ruido del agua. Miren, de aquí se va a observar bien. Ándale, pues aquí está, miren. Miren nomás qué chulada. Miren nomás qué chulada, amigos. ¿Sí escuchan el ruido? Tan bonito de donde viene ya. Tanta agua. Miren los cerros. Fíjense nomás la altura que tiene. Desde allá de arriba hasta acá, hasta abajo. Miren, qué bonito. Pues me despido con este video, mis amigos, para que lo vean y no lo duden venir a este lugar. Aguas Térmicas, Rancho El Venado. Rancho El Venado, miren nomás. Los cerros. Tan bonitos. Y tan altos. Miren, hasta allá. Y entonces vámonos para acá. Aquí están, miren las de estas palapitas, estas. Las palapitas aquí, donde aquí pues se pone uno pie a comer algo. Hasta allá, miren. Bueno, pues deje salir. Ahí todo, estoy, como se dice, todo este modorro, ¿no? Pero bueno, vamos. Aquí estamos, amigos, todo el modorro, soy como dicen por ahí, pero bueno. Aquí estamos ya en esta... Ay, qué feo me veo yo con esas ojeras, ¿no? Con los ojos aquí ya hinchados de que me acabo de levantar. Pero miren nomás, qué belleza, amigos. Qué bonito está este lugar. Está de lo que ustedes no tienen idea, hermosísimo este lugar. Y como ya les mostré yo, las aguas acá... De qué lado ya, donde empecé, cuando empecé a grabar, cuando venía de la bajadota aquella, ¿cuál bajada? De esta que está acá, miren, de allá de arriba, ándele, de allá empecé yo a bajar y empecé a grabarles la primera entrada al lado derecho de las albercas, ¿no? De las albercas de su agua calientita y todo eso. Está haciendo frío, ¿eh? Traigo mi chaleco aquí porque está haciendo un frío tremendo. Así es de que, amigos, un abrazote y un besote hasta la distancia. Cuídense, porque ya nos vamos. Ahorita ya mi hijo Marcos ya va a estar listo para irnos ya. Porque está muy lejos, está retirado y tenemos que retirarnos. Cuídense mucho, un abrazo y hasta pronto. No duden en venir a este lugar, pueden quedarse aquí los días que quieran. Cuídense mucho, adiós y hasta pronto. Hola, buenos días. Adiós, adiós. Ojalá que les guste este video, como todos los que he hecho para ustedes, que les encante. Lo hacemos con mucho esmero, con mucho cariño. Síganse suscribiendo al canal de La Voz del Rancho y de todos los canales de la familia. Suscríbanse, dejen su like, compártanlo y muchas gracias. Que Dios me los cuide y hasta pronto.